Buenos días. Buenos días. Bien. Vamos a ir dando inicio a lo que es el espacio. Días. El espacio matemático. ¿Verdad? De matemáticas. Sí, vamos con matemáticas. Por eso lo que tiene en pantalla es de naturales. ¿Cómo dice? Sí, permítame, ya lo voy a cambiar. Ahí está. El tema, profe. La prima. Estaba. Hoy va a mí. Muy bien, niños.
Estamos hablando de los prismas. Los prismas son sólidos geométricos que tienen dos bases, paralelas e iguales con forma de polígonos y varias caras laterales que son paralelogramos. Se nombran de acuerdo con la forma que tiene su base. En los prismas rectangulares todas sus caras son rectángulos, mientras que en los cuadrangulares solo dos de sus caras son cuadrados y las otras son rectángulos. El cubo es un prisma que tiene todas sus aristas de igual medida. El número de los elementos de un prisma va a depender del número de lados de la base, con las siguientes condiciones. Si tenemos caras laterales, son lados de la base, así se le va a conocer. Si son vértices, son los lados de la base por 2. Y los aristas son los lados de la base por 3, multiplicado por 3, a eso se refiere. Bueno, entonces yo tengo, vamos a ver, tengo que un prisma puede ser triangular, que un prisma puede ser cuadrangular, que un prisma puede ser pentagonal y que un prisma puede ser rectangular. Y que también el cubo es un prisma, pero que este tiene todas sus aristas de igual medida. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Entonces en la página 200 y 201 nosotros tenemos un par de ejercicios. Luego de que terminemos de copiar esto, vamos a colorear según la clave los prismas que tenemos, bueno, los sólidos geométricos que tenemos en la página 200, de verde los que son, perdón, de azul los que son poliedros y de verde los que son cuerpos redondos. Ahí pues no hay necesidad que yo le diga cuáles son los cuerpos redondos, solo hay dos que son cuerpos redondos ahí y de ahí hay tres que son poliedros y que los debemos colorear con azul y los cuerpos redondos con verde. Vamos a copiar lo que está aquí proyectado en la pantalla y cuando finalicemos de hacer esto, entonces hacemos el primer ejercicio de la página 200. Thank you.
Muy bien, ¿cómo vamos por acá? ¿Por dónde vamos para ir bajando la pantalla? Yo voy por cuadrado, profe. Cuadrados. Y las otras son... otras son rectángulos. Muy bien. ¿Richie? Profe, yo voy por el número de los elementos de... Muy bien. Vamos a subir un poquito más. Ahí. Bueno, trate de terminar, por favor. De ahí hacemos donde le decía, coloreamos con verde los cuerpos redondos y coloreamos con azul los poliedros en el ejercicio número 1 de la página 200. Tiene dos cuerpos redondos ahí y tiene tres poliedros. Ahí no hay pérdida. Cuerpos redondos son aquellos que las bases son circulares, ¿verdad? Y el poliedro va a ser bases triangulares, bases cuadradas o bases rectangulares. O de acuerdo a la forma que le esté dando, pentágono, hexágono, o sea, de seis partes, ¿verdad? Pero va a ser con lados iguales. Lado de la base, vértice, el lado de la base por dos. La base por tres. Terminé, profe. Ahora voy a hacer el ejercicio. Bien, coloreo según la clave. Poliedros azules y cuerpos redondos. Uno, por libros, cuántos por
Muy bien, ¿finalizaron todo esto, Rix y ya, Ángel? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, mírenme, hacen actividad, ¿verdad? Después me van a realizar este, aquí ve, donde dice prisma. Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas, que son polígonos iguales, y las caras restantes son paralelogramos, ¿verdad? Entonces vamos a tener el prisma triangular, que la base es de tres lados. Vamos a tener el prisma rectangular, que su base es de cuatro lados, y el prisma hexagonal con una base de seis lados. También vamos a tener el prisma pentagonal, perdón, que su base es de cinco lados. Los elementos fundamentales de un prisma se indican para el caso del prisma pentagonal. Cara lateral, altura, base, arista básica, base, arista lateral. Entonces, la base tiene un arista también, y los laterales, los lados laterales también tienen otras aristas. Bueno, entonces vamos a copiar toda esta información desde aquí, copiamos esto y luego copiamos esto de acá. O sea, solo la información donde dice base de tres lados, base de cuatro lados, base de seis lados. Y aquí en el prisma pentagonal ponemos base de cinco lados y los elementos fundamentales de un prisma pentagonal se indican para el caso. No, porque se van a llevar demasiado tiempo ahorita en estos. O menos que los hagan, pero que los traten de hacer un poco rápido, porque eso es lo que yo he visto, que a ustedes les cuesta mucho en eso, y ya ahorita a este tiempo ya tenemos que tener un poco de mayor flexibilidad en ese sentido y de agilidad para realizar este tipo de dibujos. Bueno, hágalos por favor, está bien, hágalos. Súbalo, profe, un poquito, porfa. Hágalos, está bien. Miren, hágalos, porque sí, es cierto. Ya con esto vamos a finalizar lo que es el tema. Hágalos tal y como están acá y los colorea. Vamos. Thank you.
No, vamos con los dibujos. Cruce hoy por el tercero. Por el tercero, prisma hexagonal. Sí. Muy bien. Lo colorean bien bonito. Se ve excelente, ¿verdad? Muy bien, les explico.
De los elementos fundamentales. En el caso del prisma pentagonal, ¿cuántos poliedros pintó? ¿Cuáles cuerpos redondos pintó? Responda, ¿qué semejante tiene el cubo y la prisma cuadricular? ¿Qué semejanza tiene el cubo y un prisma cuadrangular? Bueno, tienen el mismo número de vértices, para empezar. El prisma, le está hablando de un cubo y de un prisma cuadrangular, ¿verdad? Sí. Bueno, tienen el mismo número de vértices, tienen el mismo número de aristas, tienen el mismo número de caras laterales y las mismas bases. Tienen las mismas bases, solo que uno es cuadrangular, son cuadrangulares, ¿verdad? Y el cubo, ¿sí? Son cuadrangulares. A cuadrados. Formas de las bases.
de la base. Muy bien. Luego, en la página de 201, usted tiene ahí una tablita, tiene cuatro figuras geométricas, o sea, cuatro primas. Formas de la base, ¿cuántos lados tiene? O sea, si usted cuenta, ¿cuántos lados tiene la base de esa figura que está ahí? 3, 4, 5, 6, 7 o 8. 8 tiene. O sea, lo que usted tiene que contarle es esto, mire, ve. Kirchel, fíjese. Es estos lados, ve. 1, 2, 3, 4, 5. Para yo determinar la base. En ese caso, ese tiene 8. Entonces, forma de la base es de octágono. Ese es un octágono. Entonces, usted ahí escribe octágono. Ahí es donde dice formas de la base, a la par, debajo de la primera figura. Octágono, tilde en la A. Ahora, número de caras laterales, pues 8. Ahora, número de vértices. El número de vértices es el doble de las caras laterales. O sea, 8 por 2, ¿cuánto es? 8. Por 2. O sea, el número de vértices es el doble de caras laterales. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. Y el número de aristas es el número de caras laterales multiplicado por 3. ¿Cuánto es? Multiplicado por 3. O sea, los lados de la base por 3. ¿Cuánto es 8 por 3? 8 por 3 es 18. 24. 24. Entonces, el número de aristas del octágono es 24. El número de vértices es 16. Y el número de caras laterales son 8. Y la forma de la base es octágono. Muy bien. De ahí, ¿cuántos lados tiene el de color verde? O sea, su base, ¿cuántos lados tiene? Es aquí, ¿ve? Esto, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si es 6, entonces es un ¿qué? Hexágono, ¿ve? Hexágono, con H y con X. Hexágono, tilde en A. Ah, ¿cuánto es el número de caras laterales? Ya le está diciendo, miren cuánto. 6. Y si usted va a decir el número de vértices es las caras laterales de la base, o sea, los lados de la base multiplicado por 2. ¿Cuánto es 6 por 2? Pero hay que poner el nombre. Claro, Rixi, arriba hay que poner el nombre. Donde dice formas de la base, ahí se pone el nombre. Bien, vaya haciéndolo. Toda esa tabla, llénenla, por favor. Seis por dos, seis por tres, dieciocho. ¿Cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Cinco por dos, 10. Cinco por tres, 15. Uno, dos, cuatro.
cuatro, se llama cuadro. Rectángulo. Hey, ustedes tienen ahí, el primero es un octágono, el segundo es un hexágono, el segundo es un pentágono porque tiene cinco lados, pentágono. Y el último es un cuadrado porque tiene cuatro lados. ¿Cómo llamaba que tenía cinco lados? Pentágono, tilde nada, pentágono. Tiene que aprenderse esto. Primero va a decir, cuando decimos de cuatro partes, un cuadrado, ¿va? De cinco, pentágono, de seis, hexágono. El de siete es hectágono, heptágono. Creo que así es, hectágono. Y el de 8, octágono. El de 9, nonágono, algo así. Es que aquí se me olvidan los nombres. Falta la figura. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, cuando es de cinco lados es pentágono, ¿verdad? Cuando es de... ¿Diga? Ya terminé. Muy bien. Heptágono es cuando es de siete lados. Heptágono. Heptágono es cuando con P es cuando es de siete lados. La primera y segunda son de las... Y clasifique los primes según la forma de su base. Según la forma de su base. Ajá. ¿Cuántos lados tiene la base del primer prima? De ese como rosado o violeta. Dos. ¿Cuántos lados? Los lados ya le expliqué qué es esto. Mire. Seis. Es esto de aquí. ¿Cuánto? Sí. Seis. Muy bien. Entonces usted le escribe prisma hexagonal ahí. Prisma hexagonal. Hexagonal es de seis. Sí. Ajá. El otro no hay necesidad, ahí se mira clarito cuántos lados tiene. Tiene cinco, se llama. Cinco, entonces va a ser pentágono. Un prisma ¿qué? Pentagonal. Prisma pentagonal, sí, de pentágono. Prisma pentagonal. Pentagonal. Muy bien. ¿Y el otro es un qué? Es un prisma. ¿Pero qué tipo de prisma es por la cantidad de lados que tiene? Este, un cuadrado. Cuadrangular. 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 Y el otro no es prisma. ¿El otro cómo le llamamos? Cuadrado. Cubo. Cubo. Cubo o cuadrado. Muy bien. Profe, ¿cuál es el tercero, profe? Prisma cuadrangular. Sí. Coloreé la cara paralela a la cara destacada en cada sólido. O sea, paralela es lo opuesto a lo que tiene ahí. Es lo opuesto. Por ejemplo, si yo pinté lo opuesto de la derecha, ¿cuál va a ser? Perdón, si yo pinté el lado de la derecha, ¿cuál va a ser lo opuesto de la derecha? La izquierda. Si yo coloreé la parte de atrás, ¿cuál va a ser la opuesta? La parte de delante. Lo del frente. Si yo coloreé la parte de arriba, ¿cuál voy a colorear? La de abajo. Entonces tiene que ver cuál de esas partes son las que están coloreadas. Si yo coloreo lo opuesto. Eso es lo que debe hacer. Vamos. Para ir finalizando.
Profe, ¿puedo ir al baño? Ya viniera. Se construya con una plantilla similar a una que se muestra en un cubo en cartulina. Para realizar la plantilla, dibuje dos líneas paralelas que mida 40 centímetros a lo largo del cartón y divida en cuatro partes iguales. Luego una las con el extremo, realice dos cuadrados más las pestañas con simultáneo. Luego coloreé las caras del cubo donde se coloca el cubo. Terminé, profe. Muy bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Ya con esto finalizamos el tema de los prismas. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, entonces hemos finalizado lo que es el espacio de matemáticas.